pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La aflicción y la fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Carta de Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Es un poco difícil comprender este tipo de mensaje si no se ha tomado la decisión de dejar la vida en las manos de Dios. Solo quien ha tenido la experiencia personal con Él tiene la necesaria fe para, por un lado, saber que Dios siempre es fiel a sí mismo y a su palabra, y por otro, que Él es el único que puede transformar un desierto en un vergel. Supongamos que por fin puedes realizar ese viaje que durante tanto tiempo llevas esperando. Todo es perfecto, pero tienes que realizar parte del viaje en un barco. Será una travesía de 5 horas. Embarcas, el barco zarpa, y a los 15 minutos te das cuenta de que tú en barco te mareas. ¿Tu viaje se ha convertido en una ruina? No, pero dentro de ese viaje que estás realizando vas a atravesar un inconveniente inesperado, pero el viaje seguirá siendo el maravilloso viaje que tú tanto deseabas. Este, aunque sea un burdo ejemplo, puede retratar en cierto modo lo que las pruebas suponen o deben suponer en nuestras vidas, pues por lo general son pocos los que a lo largo de sus vidas encadenan años y años de tristezas, pruebas y amarguras. Sin embargo, no es extraño encontrarse con personas que se quedaron ancladas en una experiencia amarga sin hallar la forma de salir de ese tiempo de dolor. Al leer estos primeros versículos de la Carta de Santiago, comprendemos que la idea no se enfoca tanto sobre el asunto de la prueba en sí misma, sino en el hecho de lo que ese tiempo y esa prueba van a producir en mí en cuanto a mi enriquecimiento futuro, o lo que es lo mismo, el futuro que todo esto va a traer a mi vida cuando todo esto pase, porque pasará. ¿Saber estas cosas le va a restar dolor al día malo? No, desde luego que no. Ni le restará dolor, ni le viviremos con alegría. El día malo seguirá siendo malo, pero si confiamos en la bondad de Dios y en sus promesas, lo enfocamos con la mirada puesta en el tiempo venidero, esperanzados en el día en que veremos la mano poderosa de Dios actuando a nuestro favor, sabremos que también obtendremos madurez espiritual al haber pasado por esa experiencia. Pero todo esto no sería posible si no tenemos la fe, la certeza y la seguridad de que Dios es soberano y nos va a llevar victoriosos por ese paisaje de dolor y aflicción en el que nos vemos inmersos en este momento. Es posible que hoy estés atravesando uno de esos momentos en el viaje de tu vida. Es posible que hoy tu atención esté anclada en la aflicción de la prueba que estás enfrentando. Pero quisiera animarte a poner tu mirada un poco más allá, a posar tu atención en el día venidero. Quisiera animarte a que sean tus ojos de fe los que pongan tu mirada en ese nuevo horizonte que se está acercando a tu vida. Recuerda siempre las palabras del apóstol en la segunda carta a los Corintios, donde en el capítulo 1 y en los versos 3 y 4 nos dice: «Bendito sea el Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Tómate un tiempo en tu intimidad y pon todas tus incertidumbres delante de Dios. Clama a Cristo, el cual está intercediendo por ti ante el Padre en cada momento, y confía en que no estás solo en medio de esa tribulación, que Cristo, como prometió, estará contigo hasta el fin del mundo. Ten presente que Dios sanará tu dolor y que pronto teñirá tu amanecer de nuevas esperanzas, un amanecer en el que podrás testificar de la fidelidad de Dios y de sus promesas. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por el amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.